Hoy me voy a poner en contacto con radio y vamos a ver qué me informan. Pero no llega la señal, así que tendré que ir al puerto. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Me encanta atropellar zombies! ¡Sí, señor! ¡Oh! No tengo combustible. ¿Gasolinera cerca? ¡No! ¡Tendré que andar! ¡Mierda! Me he quedado sin combustible. Ya tendré que ir a por un bidón de gasolina. ¡Asqueroso! ¡Zombies! ¡Salir de aquí! ¡Maldita sea! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme! ¡Muere! 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 ¿Dónde está el bidón? ¿Dónde está el bidón? Ah, aquí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Antes de que empiecen a venir más zombies. Menos mal que son lentos y torpes. ¡Vamos, corre! ¡Muere! ¡Muere! Aquí, ven aquí. ¡Muere! ¡Caminando! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Puedo seguir atropellando zombies! ¡Uhú! Vale, me estoy acercando a la zona de frecuencia. Creo que a partir de aquí empiezo a recibir la señal. ¿Hola? ¿Me recibís? ¿Hola? Ahora sí. Ten mucho cuidado. Hay enemigos de la organización secreta fuera. Tienes que blindarte con un equipaje que te hemos dejado en una caja en el puerto. Tienes que ir a la base militar de Fort Zancudo. Ahí podrás equiparte con armas y munición de alto calibre. Pero ten cuidado, será peligroso. Hay muchos zombies. ¿Te ha quedado claro? 10-4, recibido. La primera misión que nos han encomendado es equiparnos con blindaje anti-zombie. Esta se va a liar muy gorda, así que bueno, ya nos hemos preparado para ir a la base militar, que esa es la segunda misión que tenemos encomendada. Y ahí, una vez dentro de la base militar, tenemos que buscar armas y munición y alguna información que sea relevante del virus Z. Aparentemente parece fácil, tenemos que ir a la base militar y tenemos que intentar coger armas y munición. Tenemos que intentar llegar ahí, coger armas y munición y alguna que otra información que sea relevante. Parece fácil, pero no lo es. Realmente tenemos que intentar llegar y la gasolina ya estáis viendo que, o sea, nos va a costar. Así que no sé si por aquí, justo aquí, hay una gasolinera. Creo que estoy viendo un bidón de gasolina. A ver si la puedo coger. Voy a rellenar la gasolina del vehículo. No me puedo parar porque, mirar, hay un montonazo de zombies y no quiero que me muerdan, tío. ¿Un bidón de gasolina? ¿He visto yo un bidón de gasolina por aquí? Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, voy a coger el bidón de gasolina. Ahí está, ya lo tengo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf, ostras, chaval! Que casi me muerden. Vale, hay un montón de zombies, cuidado. Cuidado, tío. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes, o sea, no nos podemos quedar parados aquí porque si no empiezan a venir un montonazo de zombies, tío. Vale, voy a echar la gasolina. Creo que es por el otro lado. Rápido, echa toda la gasolina que puedas. ¡Corre! ¡Corre, que viene el zombie! Vale, móntate y vámonos de aquí. Móntate, móntate, móntate. Vale, genial. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ostras, chaval! Vale, ya está. Tenemos la gasolina completa. Podemos llegar hasta nuestro destino. No sé cuánto va a gastar, cuánto va a consumir la gasolina, pero podemos ir satisfactoriamente hasta el punto de nuestro destino. Tenemos que evitar las carreteras principales, muy importante, porque nos pueden detectar, lo cual he trazado un camino por carretera secundaria para llegar hasta el puente de la base militar y allí veremos lo que nos encontramos. Así que chicos, comienza la aventura. Espero de que os guste, que os esté gustando mucho, muchísimo esta serie, ya que es una pasada. Espero de que os guste, que os encante. No olvides suscribirte y dejar un buen like en el vídeo. Tenemos que evitar carreteras principales porque nos podemos encontrar con controles militares o mucho peor, nos podemos encontrar con tanques, yo qué sé. Dios, que de zombies, me cago en la leche, tío. Hay muchísimos zombies, aquí me podría parar si tuviese un vehículo artillado y algún amigo o algo, o algún compañero. Podríamos matar a todos los zombies que hay aquí.
pero no nos podemos parar, no nos podemos parar. O sea, esto es lo que tienen las carreteras secundarias también, que están infestadas de zombies. Pero bueno, tenemos nuestro vehículo blindado que nos han dado del portaaviones. Bueno, gracias a Dios, con ayuda, pues podemos tener al menos un vehículo. Tenemos gasolina suficiente. Y como veis, se está gastando, se va gastando poco a poco. Está guay esto del mod de la gasolina, tío, porque le da muchísimo más realismo. Y se va gastando la gasolina, o sea, si no le echas gasolina y te quedas sin ella, estás jodido. O sea, imagínate hacer la misión y tener que ir andando. Madre mía, chaval. Vale, tenemos que ir por aquí. Estoy escuchando zombies, Escucho zombies hasta incluso por las montañas, tío. Madre. Pero ¿cuándo han salido estos zombies de aquí, tío? Dios, chaval. Con muchísimo cuidado, Estamos a punto de llegar. Bueno, estamos a 2 kilómetros. Estoy viendo ya la base militar justamente desde aquí. O sea, en una carretera secundaria, pues supongo que hay menos posibilidades de que te detecten, de que te encuentren, y más con un vehículo camuflado. O sea, desde arriba quizás pues no te detectan, porque si te pones aquí, pues no es lo mismo que te pongas con un Lamborghini súper, ¿sabes? O sea, llamativo. O sea, no es lo mismo. Todo el mundo lo sabe, un vehículo de camuflaje, si se pone aquí justamente, por ejemplo, debajo del árbol, pues se camufla con el entorno y no se ve. ¿Vale? O sea, está bien. No es lo mismo que un vehículo llamativo de color amarillo y descapotable y que suene, ¿sabes? Esto es pues muchísimo mejor. Vale, estamos a punto de llegar. Hemos consumido en 2, 3 kilómetros, hemos consumido un cuarto de gasolina. Creo que podemos reabastecer la gasolina al lado. Hay una gasolinera. De hecho, he marcado el punto en la gasolinera, que la tengo exactamente aquí. Y esta vez, en vez de echar el bidón de gasolina, que no sé si en cada gasolinera hay bidones de gasolina. Supongo que sí. Sí, lo estoy viendo, el bidón de gasolina. Pero en vez de echarlo con el bidón de gasolina, puedo echar el... O sea, tal cual. La puedo reabastecer de la gasolinera también. Así que es muy importante tener la gasolina llena, porque si no estamos jodidos, gente. Vale, nos estamos acercando al punto, chicos. Aquí yo creo que nos estarían detectando con las cámaras de seguridad. Seguro que nos están detectando. Es muy seguro que nos estén detectando con las cámaras de seguridad, ya te digo. O sea, me da miedo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Estoy en shock. ¿Se puede pasar por aquí? Ostras, chaval. Vale, voy a intentar entrar con el vehículo, No sé si es buena idea. Pero no pienso dejar aquí mi vehículo, tío. Si dejo aquí mi vehículo, estoy jodido. Voy a estar muy jodido. No voy a poder entrar con el vehículo, gente. No voy a poder entrar. A ver, podría, pero sería muy arriesgado. Voy a dejar aquí mi vehículo para poder salir. Voy a intentar darle la vuelta y lo voy a dejar exactamente aquí para poder tener una huida limpia. Espérate, que se le ha quedado una rueda pillada. Ahora. Vale, dejo el coche exactamente aquí. Me pongo el casco y listo, ya está. Vale. Buah, chaval. El túnel este. ¿Qué ha pasado aquí en este túnel, tío? Vamos a tener que ir con sigilo. Bueno, con sigilo ya no, porque voy con este arma. Y bueno, creo que puedo ponerle supresor. A ver, inventario, estoy escuchando un helicóptero. Vamos a ponernos debajo. Vamos a ponernos aquí debajo. Ahí está, vale. Voy a mirar en mi inventario, creo que tengo supresor. ¿Se lo puedo colocar? Perfecto, perfecto, vale, así no hacemos tanto ruido. Tenemos que intentar no hacer ruido. Me hace falta también una linterna, tío, porque si no, no veo nada. Voy a poner aquí a cubierto. Puedo craftearme también una bombilla, ¿no? Una linterna. ¿Dónde está? Aquí, ¿Me lo puedo poner para...? No, yo no quiero esto. No lo quiero así, tío. Vale, ahora sí, perfecto. Ahora podemos adentrarnos aquí dentro y podemos ir con muchísimo cuidado con la linterna puesta. Estoy escuchando un cortocircuito o algo por aquí. Hay que andarnos con mucho ojo, Cuidado por aquí, chicos. No sé si ponerme hasta incluso en primera persona. Primera persona mola más, Vale, tenemos que ir con cuidado. Mira, aquí hay otro zombie. Eliminado. Vale, tenemos que ir con sigilo, chicos. Tenemos que ir con muchísimo sigilo.
Y con muchísimo cuidado. Que no vengan zombies detrás. ¡Ostras, chaval! Muchísimo cuidado, hay muchísimos zombies, ¿eh? Por allí hay otro zombie. Mira, por allí hay otro. Buah, tenemos que seguir avanzando porque si no van a venir a por nosotros. Vale. Cuidado. Dios, este autobús, chaval, tiene pinta de que ha explotado aquí. Todos los vehículos se han contagiado con la explosión, con el fuego. Vienen zombies, ¿eh? Vienen zombies. Nos persiguen, tío. Creo que nos huelen y vienen detrás, ¿eh? Vienen detrás. Tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos parados. Dios, ¿cómo está todo esto? Dios, es impresionante. ¡Cuidado, cuidado! Ahora, eliminado. Vale, voy a coger... A ver si tiene algún recurso. 4 recursos. Vale, luego miramos y revisamos qué es lo que tiene. Con cuidado, ¿eh? Oigo por aquí cortocircuitos también. Tenemos que ir con muchísimo cuidado. Que no venga ningún zombie ni de adelante ni de atrás, muy importante. Mire cómo vienen, tío. Me huelen, yo creo que me huelen. Porque hacer, no hago ruido con el supresor de este arma. Seguimos avanzando, Estamos a punto de salir. Tío, si tenemos que ir andando hasta la base militar, esto va a ser complicado, Y decíamos que era fácil esto, Y decíamos que era fácil la misión. Dios, se ha caído. Ha caído aquí la de Dios, O sea, está todo completamente destruido por aquí. Madre mía, chaval. Vale, no sé cómo voy a volver. No lo sé, pero luego lo veré. Vale, tenemos que seguir avanzando por aquí con mucho cuidado. Con cuidado, Vale. No hay ningún zombie ni nada de momento. Eso está bien. Ahora lo que pasa, lo que toca es que tenemos que entrar por una de las puertas. ¿O podríamos subir por aquí? A ver si hay alguna... No sé, vamos a ver si hay alguna valla rota o algo, aunque lo dudo, porque los militares... Aunque sea apocalipsis zombie, es uno de los lugares más seguros. Y tan seguros que está completamente repleto de zombies. Esto va a ser complicado, chicos. Va a ser complicado entrar aquí, Vale, voy a recargar. Vale, con sigilo, chicos. Con sigilo. Con sigilo. Buah, me están oliendo los zombies. Apago la bombilla porque un destello de luz podrían detectarme. Tengo que ir con muchísimo sigilo aquí a la puerta. A ver si por aquí puedo entrar. Uah, la de zombies que hay, tío. Tengo que intentar eliminarlos. Vale, estos no me han escuchado. Voy a intentar evitar matar al mínimo número de zombies posibles, ¿vale? Porque tenemos que intentar que no nos detecten. De momento no me huelen, o sea, están allí al fondo y no me huelen. Este quizás me ha visto. Me ha olido. Ahí está. Vale, otro me sigue por aquí atrás, pero de momento los zombies están parados. No sé cuál es su comportamiento. Es bastante extraño. Vale, este me ha olido. Este también. Y este también. Muere, ahí está. Recargo. Bueno, vale, tenemos que intentar entrar por aquí. No me han detectado muchos zombies, que digamos, o sea... Perfecto. Entrar en la base militar sin ser detectado es un poco... Es un poco idea de olla, Vale, vamos. Dios, muchísimos zombies por allí, Vamos a seguir por aquí. Según me habían dicho, en el radar están por aquí las armas. Oigo trompetas, Esa zona de allí tiene que ser una zona limpia de zombies. Voy a intentar dar un rodeo. No quiero que me vean los supervivientes. Creo que puedo saltar por aquí. No, demasiado alto el muro. Voy a ir por aquí. Por aquí hay zombies. Son lentos y torpes. Prefiero los zombies que la organización secreta. Voy a ir por aquí. Cuidado. 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 Vale, no me ha visto. Voy a seguir por aquí. Contra menos zombies mate, menos llamo la atención. Vale. Creo que es por aquí. No hay muchos zombies, O sea, hay unos cuantos. Pero no hay muchos zombies por aquí. Oigo enemigos, Oigo enemigos. Aparentemente parece estar limpio esto de aquí. O eso es lo que nos hacen creer. Vale, tenemos que subir aquí, ¿Qué oigo? A un generador de luz. Esto nos vendría bien. Pero ahora mismo no tengo el coche para poder cogerlo. Ya vendría por él.
cuando construya la base militar. Aquí está. Aquí están las armas. Vale. Vamos a ver qué armas hay. Ostras, chaval. Francotirador. Escopeta. Pistola. ¿Esto qué son? ¿Granadas o C4? Vale, esto supongo que sería para llamar a... Bueno, en algún caso determinado, si lo necesitamos, para llamar a nuestro equipo, lo que sea. ¡Una carabina! ¡Ya iba siendo hora, tío! ¡Ahora sí! Granadas, supongo que la anterior eran C4. Minas de proximidad. Y un paracaídas. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, me llevo la caja incluso por si... No sé, si la necesito en un futuro o algo. Para guardar las armas incluso mejor. Voy a bajar por aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Zombies. Pero vamos a poner a prueba la escopeta. Vamos allá. Vamos allá. No, 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 la carabina, muchísimo mejor. Aunque tengo que conseguir más munición, ¿eh? Pero bueno, esto ya es muchísimo mejor, chicos. Esto es muchísimo mejor. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Dios. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí cuanto antes. Esto está repleto de zombies. Pero y tan repleto, pero... Dios, estoy rodeado de zombies. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. No puedo permitir que se acerquen a mí. Vale, vámonos, 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 vámonos. Cuidado. Zombie corredor. Acércate, acércate. Acércate. ¡Bum! Ahí la llevas, amigo. Vale, tenemos que, sobre todo, no matar a todos los zombies porque sería... Dios, ha hecho el mortal hacia atrás este zombie, tío. Ojo, ojo con este. Ven aquí. Toma. Vale. Tenemos que sobre todo... ¡Madre mía, la de zombies que hay! Esto es muy loco, ¿eh? Vale, vamos a coger la carabina. Lo que os decía, tenemos que sobre todo no matar a todos los zombies. Tenemos que intentar trazar un camino o abrir un camino entre zombies para poder pasar y que no nos muerdan, ¿sabéis? O sea, si matamos a todos los zombies, pues lo que pasaría sería que nos quedamos sin munición y eso sería una completa locura. Y ahora se me está bajando la vida porque me estoy deshidratando. Necesito pararme, beber algo. Ahora sí que sí necesito matar a todos los zombies. Necesito craftear un poco de agua. Y para ello necesito hacer una fogata. O sea, necesito quedarme aquí, a cubierto. Y que ningún zombie venga por aquí. Vale, la vida me está bajando, ¿eh? Necesitamos hacernos... A ver, rápido. Hacemos aquí un campfire. Me pongo cara a la entrada por si... Ahí está, para ver los zombies y el tiempo que tengo. Y creo que ya está. Ya tengo en el inventario, ya tengo agua. Que la acabo de craftear. Vale, agua limpia. Ya está, tengo un poco de hambre. Pero suficiente, cojo esto. Y ahora tenemos que intentar salir de aquí. Tenemos que limpiar el camino. Vale, salir de aquí. Vamos. No viene nadie de atrás, ¿no? Vale. Dios, ahora tengo que matar a todos los zombies uno por uno para poder salir de aquí. Para tener una huida limpia. Son zombies militares, tío. Es lo peor de todo, ¿sabes? Vale, con cuidado. Vale, ya está. Limpio. Zona limpia. Pues ya que estoy y ya que no ha sido detectado, voy a coger todos los recursos que pueda. Uy, es que estoy escuchando unas trompetas desde lejos, ¿eh? No sé si se están llamando a los... Dios, 5 recursos. Este zombie estaba lleno, tío. Vale. Ya está, me piro. No busco más zombies, tío, porque no paro de escuchar un helicóptero que ronda por aquí. No sé dónde está exactamente, pero no sé si me están buscando. Tengo que volver, o sea, la cosa es que tengo muy pocos recursos ahora mismo. En cuanto tenga más armas, munición y un poco más de información sobre esta base militar, pues ya vendré. Porque ahora mismo, la verdad, no es factible entrar aquí y pasar miedo, pasar verdadero miedo, tío. Vale, vamos a volver por donde hemos venido. Vamos, 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 vamos. Cuidado, 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 demasiados zombies. Vamos, 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 vamos. Dios, demasiados zombies, Demasiados zombies. Tenemos que eliminar sobre todo a los corredores. Y, ya sabéis, intentar trazar el camino de vuelta, intentar limpiar el camino en línea recta para que los zombies no nos muerdan, tío. Vamos, 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 vamos. Vale. Dudaba de que podía volver por aquí por las rocas y todos los destrozos del túnel. Supongo que los de la organización secreta han intentado destruir esta entrada y la salida. O sea, han intentado taponar esto de aquí
No sé si con una bomba, con una destrucción o no sé, mirar. Hay un coche aquí ardiendo. Deberíamos de tener cuidado porque podría explotar. Vamos a intentar evitar la explosión. Ese coche está a punto de explotar, ¿o es cosa mía? Creo que está a punto de explotar. Tengo, ahí está, la linterna. Creo que sí está a punto de, está a punto de explotar, ¿no? No, creo que se ha destruido el motor, no lo sé. Sea lo que sea, tenemos que volver. Tenemos que volver, tenemos que salir de aquí. Hemos hecho una misión limpia, sencilla. O sea, ha sido complicada, pero lo hemos hecho muy, muy bien. O sea, muy estratégico, muy táctico, muy sigiloso. Y tenemos que volver por donde hemos venido. Tenemos que... Buah, ¿te imaginas que ahora nos quedamos sin coche? Nos han dejado entrar los de la organización secreta, pero no me han dejado sin coche. En plan, como para reírse de mí. No lo sé, tío. No lo sé. Igualmente tenemos que salir de aquí. Ahora lo veremos. Si no hay zombies, salimos corriendo muchísimo mejor. Con cuidado. Dios, oigo por aquí un cortocircuito eléctrico. No sé qué es. Pero no me voy a quedar para averiguarlo ni para repararlo, ¿sabes? O sea... Vale, tenemos el coche aquí. Tenemos el coche aquí. Genial. La verdad es que este blindaje anti-zombie me ha venido bastante, bastante bien, sinceramente, porque te protege todo el cuerpo, la verdad, o sea, está bastante, bastante bien, o sea, me gusta, así que me lo quedo, la verdad, me lo quedo. Una de las indumentarias más que tengo para vestirme. Mira este zombie. Ostras, cuidado, 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 que empiezan a venir, tío. Yo me piro de aquí, me piro porque no me quiero quedar para hacer un festín de zombies, tío. Ahí la llevas. Dios. Madre mía, chaval. Dios, es que hay muchísimos zombies, ¿eh? Mira cómo está toda la carretera. O sea, yo voy mirando hacia atrás. Es que está todo completamente lleno de zombies. Es muy loco esto. Vale. Volvamos sanos y salvo. Hemos tachado las tres misiones principales en el día de hoy. Equiparnos con un blindaje anti-zombie. Llegar a la base militar sin ser detectado. Conseguir armas y munición para posteriormente hacer misiones más difíciles y más complejas. Y ahora volvemos a la base provisional. Ahí en el desguace, en medio de la nada, en un lugar muy, muy escondido. Nos dirigimos hacia allá. Ya estamos en la ciudad. No ha sido fácil la misión, pero la hemos conseguido. Eso es lo importante, que hemos conseguido la misión. Estamos acercando a nuestro punto secreto. Ahí es donde, bueno, hemos establecido un punto base para poder descansar, para poder dormir. Y bueno, para, no sé, para lo que haga falta, pues al menos estamos escondidos en un lugar que no nos pueden detectar. Eso es lo importante, chicos. Eso es lo importante. Porque el GPS me está mandando por aquí. Al salir del portaaviones, recogí un mapa, que es este de aquí, que podéis ver absolutamente todo. Y bueno, tengo también justamente abajo a la izquierda, pues tengo un GPS, y a veces funciona y otros no. Ahora lo tengo simplemente para que se pueda ver así. Así se puede ver muchísimo mejor, la verdad. O sea, vas viendo exactamente por dónde tienes que ir. Y bueno, también puedo apagar el GPS por si en algún momento me molesta, no lo quiero o lo que sea, ¿sabes? Ya está, así lo tengo mejor. Dios, 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 Dios. Qué de zombies, tío. Y qué guapo, qué buenas vistas en primera persona, Vale, ya está, aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Madre mía, chaval. Siguen entrando zombies. Pero ¿y este coche? Este no estaba antes aquí. Este coche no estaba antes aquí, tío. Bueno, menos mal que mi coche tiene fuerza. Pero sospecho que hay vida aparte de los zombies. Sospecho que hay vida en la ciudad, ¿eh? No sé si saqueadores o supervivientes. Todavía no tengo la radio activa. En cuanto tenga la baliza y la radio activada en la base no provisional, en la base especial, pues supongo que podré establecer contacto con supervivientes o, no sé, saqueadores o mercenarios, peor aún. O sea que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¡Cállate! Ahí está. Vale. Pues nada, chicos,
estamos sanos y salvos. Estamos aquí en el vertedero, en el desguace, y ahora, justo ahora, me empieza a entrar hambre. O sea, he llegado justo para poderme comer un bocadillo, carne cocinada aquí, o sea, lo que sea. No sé si tengo carne cocinada o la puedo hacer. A ver, craftear. Sí, puedo hacerme comida. Solo 2 de carne cocinada. Así que, genial. Empiezo a tener un poco de sed también. O sea, mi personaje come que no veas, ¿eh? Madre mía. Bueno, en fin, misión cumplida, gente. Lo hemos conseguido. Vamos a dormir. Y pasamos al día 3.